Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y a esta serie de juegos épicos, como la he titulado. En el día de hoy vamos a ver un clásico. Seguro que todos lo conocéis. A mí es uno de mis juegos favoritos. Se trata de Desert Fox. Lo compré original en la época. Aquí está. Venía en un estuche de plástico, en cinta, por supuesto. Con sus instrucciones. Muy importantes las instrucciones, ya que si no las tenéis, pues se complica bastante el juego, porque claro, si no sabes lo que hay que hacer, evidentemente, como todo, pues es mucho más difícil. Este juego no es muy difícil en realidad. Tiene varios niveles de dificultad que ahora los iremos viendo. Pero en general es un juego bastante jugable que te permite jugar desde el principio y sin tener ningún tipo de instrucciones. Puesto que tiene un modo práctica, que es este. Tienes para practicar pues, todos los niveles. Stuka Attack, Tank Duel, Minefield, Ambush Attack y Convoy Attack. Iremos viendo cada uno de ellos y también vamos a jugar una partida en modo fácil, por supuesto. Luego iremos avanzando de dificultad si, bueno, pues si la habilidad nos lo deja, nos lo permite. Bueno, una cosa que quería enseñaros sobre este juego es que con la tecla F1 podéis modificar los filtros, ajustar los filtros para las explosiones y los sonidos. Por ejemplo, si pulso el joystick hacia abajo, veis que los sonidos se modifican, que son los filtros, la gravedad. Si pulso el joystick hacia arriba, pues igualmente se modifica la frecuencia, el filtro. Bueno, como curiosidad y como detalle de calidad, nada más para que lo sepáis. Pulsamos el botón, ya hemos elegido uno. Y bueno, tenemos dos apartados, una es práctica y otra es campaña. Vale, vamos a empezar con la campaña. Vamos a jugar en el nivel de dificultad más fácil, que sería Challenger, donde Grandmaster, evidentemente, pues es el más difícil. Así que vamos a empezar y ya en el juego os voy explicando pues un poco en qué consiste. Bien, empezamos en un mapa, es el norte de África. El juego está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que derrotar a Rommel, al mariscal Erwin Rommel, que bueno, comandó las fuerzas del Afrika Korps contra los aliados. Y está representado en el juego con una esvástica nazi de color rojo, que la podéis ver entre Bardia y Solum. Y nosotros llevamos este tanque azulito que se ve abajo. Y bien, el juego consiste en conquistar o tomar o destruir los depósitos que están representados con tres banderitas. Los veis aquí. Bardia, Solum y Tobruk. Vale. Si seleccionamos el zoom y le damos, por ejemplo, a Bardia, vemos que le quedan 30 horas. 30 horas para ser conquistado por Rommel, por la fuerza enemiga. Si le hacemos zoom a Solum, vemos que le quedan 41 horas. Y por último, le hacemos zoom a Tobruk y le quedan 17. Bien, pues nuestro objetivo, como ya he dicho, es conquistar los tres depósitos. Y vamos a contrarreloj, es decir, las horas van disminuyendo y cuando llegue a cero, cualquiera de ellas, perdemos la partida. Bien, así que lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser mandar la aviación a
este depósito, que es el que menos horas tiene, bueno, el que menos horas tiene es Tobruk, pero Tobruk pienso tomarlo ahora mismo, con lo cual no tiene sentido mandar la aviación. Además, la aviación tarda su tiempo en llegar, así que la voy a mandar a Bardia, ¿vale? Y cuando la aviación llega, le añade, creo que son 30 horas, si no recuerdo mal. Vale, y aquí, bien, tenemos 38 horas, así que ya, sin más dilación, vamos a intentar tomar Tobruk. La radio. La radio nos indica que contra qué nos vamos a enfrentar. Vamos a ver. Tiger, Stuka y Depot. Depot es el objetivo, es el depósito. Son depósitos de munición, de suministro, de combustible. Y para llegar a él, si vamos desde aquí, vamos a escucharlo de nuevo. Tendremos que enfrentarnos primero a Tiger, después Stuka y llegaremos al depósito. Pues vamos allá. Tiger, que es una batalla contra tanques enemigos. Bueno, aquí consiste en matar tanques. Abajo tenéis el radar. Buah, me ha dado el primer proyectil. Podéis destruir los proyectiles, como podéis ver, y esquivarlos también. Bien, ahí está. Aquí consiste en mantener la cruceta sobre el objetivo. Buah, me lo comí entero. Me he cargado el proyectil. Tenéis que mantener la cruceta sobre el objetivo. Y ya hemos pasado 5.000 puntos, 5 tanques, 1.000 puntos por cada uno. Hemos pasado. Continuamos. Vale, ha cambiado el objetivo. Vamos a buscar Depot. Depot. Pues es el primero. Con un movimiento llegamos al depósito y lo habremos conquistado. Con los suministros nos reparan el tanque. Musiquita de Rule Britannia, por supuesto, que nos falte para animar. Bien, pues este depósito ya está conquistado y ahora vamos a ir a por Solum, puesto que Bardia lo teníamos con más horas. Traiga convoy. Volvemos por donde hemos venido porque el convoy no me gusta nada, se me da bastante mal. Así que prefiero el Taiga. Pues lo mismo. Vaya. Uno. Dos. Fijaros, bueno, aquí no lo vais a ver, pero mientras estáis luchando, también se va descontando el tiempo. Vaya, 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 vaya. De lleno. Me quedan dos. Como veis, está atardeciendo. Eso es otro detalle de calidad de este juego. Va cambiando por las distintas fases del día hasta llegar a la noche. Tiene muy buenos detalles este juego. Muy buenos. Vaya, ¿cómo me está poniendo? Ay, menos mal. Vale, vamos allá. Vamos a movernos rápido y vamos a poner el zoom sobre Solum para ver cuánto nos queda. 27 horas. Bueno, creo que podemos llegar. Bien. No he comentado que si nos enfrentamos a Rommel, es decir, si vamos hacia la esvástica, lo que tenemos es una lucha igual que el Tiger, solo que contra Rommel, que es muchísimo más duro. Hay que darle muchísimas más veces y se mueve bastante más rápido. Con lo cual yo lo voy a evitar, al menos en esta partida. Ya que hay que ir con el tanque en perfectas condiciones para enfrentarse a él y aún así se complica bastante. Así que vamos a poner tierra de por medio y ahora sí vamos a poner rumbo al norte, hacia Solum. Vamos. Y vamos a esquivar a Rommel todo lo que podamos.
Él se va a intentar acercar a nosotros. Nosotros vamos a escapar. Cuando la radio es una estática, es que no hay nada, evidentemente. Por aquí no hay nada, con lo cual continuamos sin enfrentarnos a nada. Vamos a ver. Tenemos un movimiento y después de ese movimiento, Tiger y Ambush. Vamos a ver dónde queda Depot. Ambush no me gusta. No, bah, me he equivocado. Quería haberle dado a la radio. Bueno, Ambush. Pues, y encima de noche, que no se ve nada. Bueno, no puede ser más desfavorable, la verdad. Pero bueno, vamos a hacernos los valientes. No veo la ametralladora. Estoy disparando a todo lo que puedo. Porque claro, las ametralladoras hay que destruirlas. Están en este cañón, en las paredes de este cañón. Pero claro, no se ven absolutamente nada porque son de color negro. Al igual que la pared, y hasta que no amanezca, pues no se ve absolutamente nada. Con lo cual lo único que puedo hacer es disparar hacia el frente a las luces, que son los disparos de ellos, del enemigo. Y uff, cómo me están poniendo. Fijaros cómo está el tanque, la barrita roja del daño. Está... No sé si voy a pasar de esta, ¿eh? Madre mía, cómo me están poniendo. Ya, me he pasado 2000 puntos. ¿Cómo me han dejado? ¡Qué bárbaro! Depot, menos mal. Menos mal que con un movimiento más conquistamos este depósito. Y encima muy poquitos suministros para repararme el tanque. Así que vamos con el tanque. Pues ya lo estáis viendo, con la mitad de daño. Vamos a intentarlo, venga, podemos. Vamos a por Bardia, que es el último objetivo. Stuka y Depot, bien. Vamos a por los Stuka. Bien, pues aquí hay que destruir los aviones Stuka. Igual que los tanques, mantener la cruceta sobre el objetivo. En el radar, como veis, aparecen los aviones enemigos. Vaya. Uy, qué bien. Falta uno. Hasta 5000. ¡Bah! De lujo. Qué suerte. Pues, Depot. Hemos llegado al objetivo. Hemos conquistado los tres. Y hemos ganado la partida. Nos reparan el tanque, ya la verdad que tampoco sirve de mucho. Rule Britannia. Para subir la moral. Victoria. Por supuesto, Rommel con la banderita blanca de rendición. Hemos rendido al mismísimo mariscal Erwin Rommel. Nos sentimos orgullosos. Y se acabó el juego. Aquí, bueno, pues ya habéis visto un juego muy completo para mí. De lo mejor que hay en Commodore 64 de la época. Muy innovador, pues en el sentido de que tiene un sintetizador de voz, un simulador de voz, como lo llaman en el juego, muy, muy bueno y además muy útil, porque no es una voz ornamental, de adorno, es una voz que te sirve para saber a qué te vas a enfrentar y actuar en consecuencia. Es decir, si por ejemplo como a mí no se me da bien el convoy, pues intento evitarlo. Si escucho por la radio que es un convoy lo que me viene a continuación, pues intento evitarlo. Bueno, y ahora vamos a salir de aquí. ¿Cómo se sale? Sí, con F1. Volvemos a la pantalla de inicio. Y sería continuar. Bueno, continuamos con Crusader. Nos arriesgamos. Venga. Bueno, vamos a. Como no hemos visto el convoy ni en Minefield.
Vamos a mostrarlo. Venga, vamos a hacer una práctica. ¿Habéis visto Stuka, Tanduel y Minefield? No, pues vamos a verlo. Minefield. Bien, Minefield, campo de minas. Consiste en atravesar el campo de minas. Tenéis abajo la rosa de los vientos, la brújula, que nos indica el rumbo con una... cuidado. Aquí me voy a comer una mina. Vaya, del tirón. Nos indica el rumbo con una línea azul que la tenemos que poner en el centro. Porque si nos salimos del rumbo, vamos a tardar más tiempo en salir del campo de minas. Y podéis darle velocidad o quitarle velocidad. Voy muy rápido. Uf. Las minas las podéis pasar por debajo del tanque o destruirla. Bueno, lo hemos pasado. Vamos con el convoy. Para mí es el más difícil. Que peor se me da. Convoy. Bien, aquí hay que destruir los aviones rojos. Son los rojos, los verdes son Spitfire, amigos. Y evitar que bombardeen el convoy. Como veis, el primer camión ya me lo han bombardeado. Y el segundo, y probablemente no escapará ni uno vivo. Porque se me da muy mal. Esta pantalla me recuerda bastante, y tiene el mismo mecanismo, que la del tiro al blanco de Super Sports, creo. Si no recuerdo mal, se llama así el juego. Este que era de Olimpiadas, que era una conversión de arcade. Apuntan sola la ametralladora y solo tienes que darle a derecha e izquierda. Pero vamos, que a mí me resulta muy difícil. Siempre acabo mal parado, como podéis ver. Bien, pues ya hemos visto todas las pantallas. Hemos visto un Stuka durante la partida. Hemos visto el Tanduel, Minefield, Ambush, Attack. Bueno, vamos con una partida en modo campaña, con el siguiente nivel de dificultad, Crusader, que seguramente me darán para el pelo y que no la terminaré, pero bueno, pues que no quede por intentarlo aquí. De los valientes no se ha escrito nada. De los cobardes no se ha escrito nada, perdón. Bueno, pues vamos a ver a dónde vamos a enviar la aviación. Tenemos esta con 21 horas, este con 33 horas. Esta con 45, la podemos dejar por lo pronto para el último. Y esta, 69 horas. Vale, pues vamos a mandar la aviación. Hemos dicho que aquí eran 21 horas, ¿verdad? 20 horas ya. Y aquí, 32. Venga, pues la vamos a mandar a este de la derecha, de arriba a la derecha, que es donde menos horas hay. Y vamos a conquistar el que tenemos a la izquierda. Ahí mandamos los Spitfire. Y sin perder más tiempo, vamos a intentar conquistar este depósito. Minefield Convoy Stuka. Minefield Convoy Stuka. Vamos a avanzar por aquí. Vamos a avanzar por aquí, que no hay nada. Stuka, Minefield Convoy. Vamos a continuar avanzando. Venga, vamos a avanzar por aquí. Minefield y depósito. Perfecto, pues venga, vamos con un minefield y después conquistamos el depósito. Bien, pues aquí a coger el rumbo lo primero para salir del campo de minas lo más pronto posible. Ahí. Y a esquivar las minas. Oh, vaya. La primera en la frente. Está esto muy denso. Parecen champiñones. Vamos a ver. Por aquí. Aquí. Vamos a darle un poco más de velocidad. A ver si salimos pronto. Vaya. Es que las prisas no son buenas. No. Tengo que desviarme un poco. Luego intentar volver al rumbo. Bueno, también con un nivel de dificultad mayor, pues la densidad de minas es mayor también. Todo es más difícil. Me han puesto bastante tierno. Bueno, he llegado bien. Dentro de lo que cabe. Perfecto, pues vamos al depot
Y ya hemos conquistado el primero de los cuatro depósitos. Depo. Ahí está. Nos reparan el tanque. Y Rule Britannia, venga, subir la moral. Vamos a por el siguiente depósito. A este que le queda 27 horas, muy poquito, ¿eh? Este 51 puede aguantar. Y entiendo que este que era el que hemos mandado a la aviación, 32. Puf, tenemos que cruzar el desierto entero. Vamos para allá. Bueno, no he comentado antes que si nos enfrentamos contra Rommel, bueno, lo tengo claro. Antes que convoy, prefiero Minefield. Tiger, si nos enfrentamos contra Rommel y ganamos, ganamos la partida. Da igual en qué situación estén los depósitos. Y si perdemos, evidentemente, perdemos la partida. Así que si se pone muy fea la cosa, pues siempre... ¡Buah! Primero en la frente. ¡Buah! Si se pone muy fea la cosa, siempre podemos intentar luchar contra Rommel. Y con mucha suerte podemos ganarle. Pero con mucha suerte. Claro, si vemos que ya no nos da tiempo de ninguna forma a llegar a los depósitos, pues bueno, nos queda la... esa oportunidad de intentar vencerle a Rommel. Toma. Me queda uno. Bien, vale. Vamos a ver. Convoy Minefield. Vamos a acercarnos uno más. Y a ver qué hay por aquí. Convoy Tiger Depot. Minefield Tiger Depot. Ambush. Vamos por el campo de minas, a ver si luego hacemos un quiebro a la derecha y nos encontramos el depot de un movimiento nada más. Venga, minefield otra vez. De noche, esto es lo peor, porque se reduce muchísimo la visibilidad, como es normal, y como ya he dicho, que es un buen detalle del juego, muy buen detalle del juego, que tenga diferentes fases del día. Y además que es que afecta a la jugabilidad, como es normal, claro, de noche pues se ven mucho menos. Estoy desviando el rumbo. Vamos a ver si podemos conseguir. Uf, cómo me escapa de ahí. Oh, ya, era mucho ya. Oh, me están dando la del pulpo. No. Venga, ya me queda poquito. A ver si salimos ya. Hemos salido del campo de minas. Vale. Vamos a ver ahora. ¡No! He dado sin querer el movimiento. Vaya tela. Me encuentro con un Tiger ahí sin querer. Y de noche además. ¿Cómo va? Bueno, menos mal que se ha hecho de día. Esto ya es otra cosa. Ahí. Dos. Hasta cinco. Tres. La bala. Esquiva el proyectil de milagro. Buah, ese. Es que cuando estás girando la torreta y te encuentras con el proyectil de frente, ya no puedes hacer nada. Bueno, vamos a ver. Depot, perfecto. Venga, pues. Vamos allá. Y conquistamos el segundo de los depósitos. Nos reparan el tanque y venga, Rule Britannia de nuevo. Venga, moral, vamos chicos, podemos. Bueno, pues vamos a ver, tenemos a Rommel aquí encima. Vamos a huir. Minefield. Vamos con Minefield de nuevo, porque tenemos Tiger, Minefield o Rommel directamente. Así que esto creo que es lo menos malo. Venga, de nuevo Minefield. Vale. Hombre, de día es bastante más fácil. La ves venir desde más lejos. Y te permite ir más rápido.
como es normal y más seguro, claro. Eso no significa que no me coma alguna, ¿eh? Por pocaza. Uy, 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 no tengo escapatoria. Mira, aquí todas en fila. Vamos, vamos, ya salimos. Ya salimos, ¿salimos o no? Sí. Venga, 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 ya salimos. Vale. Tenemos a Rommel aquí ya, ¿eh? Vamos a cambiar el zoom por el siguiente depósito, por lo menos para tener... 8 horas, no nos da tiempo. ¿Y este? 2 horas. No nos queda más remedio que enfrentarnos a Rommel. No hay tiempo físico de llegar a los depósitos, con lo cual vamos a buscarlo. Vamos a enfrentarnos a Rommel, es la única posibilidad que tenemos de ganar el juego. Encima, se está alejando, no me lo puedo creer. Ven aquí, cobarde. Ven aquí, cobarde. Venga. Ahí está. ¡Oh, no! ¡No me ha dado tiempo! ¡Se ha quedado sin hora! No. Nos han conquistado el depósito. No he podido hacerlo. Bueno, pues por lo menos pues, nadie me puede decir que no he sido valiente. He ido detrás de Rommel a buscarlo. Pues se acabó el juego, Game Over. Se nos ha acabado el tiempo. Ya solo podemos ver el tablero como ha quedado. Este que estaba conquistado. Estos dos conquistados. Y este que, bueno, lo ha conquistado el enemigo. Así que, pues hasta aquí hemos llegado. Es más difícil, claro, y cuanto más dificultad, pues más... más depósitos tienes que conquistar. En fin, es un juego que, como podéis ver, el nivel fácil es fácil. Es fácil sabiendo lo que hay que hacer, evidentemente, y conociendo las reglas del juego. Es bastante asequible. Y ya para más niveles de dificultad, pues hay que ser muy, muy, muy habilidoso. Y hay que enfrentarse a todo. No puedes esquivar nada. Tienes que ir directo a lo que te caiga, a lo que te pongan. Directos a conquistar el depósito. Y bueno, pues este es el juego. Yo ya creo que lo he dicho. Para mí es un juego buenísimo, muy bueno. Muy innovador para la época. Muy original. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que eso siempre es un plus, al menos para mí. Y yo en su época lo jugué mucho. Lo compré, pues no lo sé con certeza, pero yo creo que en el año 85-86. Salió en el 85, supongo que lo compraría en el 86, no estoy seguro. Pero sí estoy seguro de dónde lo compré. Fue en una tienda local de aquí. Me costó, pues, tampoco lo sé, pero imagino que unas 2.000 pesetas. Lo que costaba en aquella época, creo. Y bueno, pues espero que os haya gustado el juego. Si tenéis alguna duda y yo os la puedo responder, ponedme los comentarios, por supuesto, y estaré encantado de resolverla. Pues nada más, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo. Adiós.